miniseries de TV. Quedó Paula, que tiene un negocio en Tigre llamado Paula B. Es depiladora. Sí. ¿Con cera? Sí, con cera. Es un negocio que pusimos mi hermana y yo. Es familiar. Mi mamá nos enseñó a nosotras. A ella le enseñó su tía. ¿Esa es la mejor manera, con la cera? Mira, actualmente para la gente que no le da resultado la depilación con láser, es la mejor opción. A algunas personas les sirve y a otras no. No hay alguna cera que tenga rico olor, ¿no? Sí, le podés poner rosa mosqueta, varias fragancias si querés. Pero en realidad se evapora con el uso, así que la primera vez tiene rico olor y después ya no. Tiene dos nietas, Nicole y Nina. ¿Le gusta pintar cuadros de veleros, haces? Sí, cuadros de veleros. Mi marido le gusta navegar, así que a sus amigos les hago sus cuadros. ¿Y el millón para qué sería? Para ayudar a mi hija más grande, que tiene las nenas, se le rompió el auto, se lo chocó el ex. Así que... ¿Se lo chocó quién? El ex. ¿Qué, venía en otro auto el ex? El ex venía en el auto de mi hija y chocó, se lo chocó. ¿Pero por qué tenía el auto el ex? No, antes de separarse. O sea... Lo estampó y nunca se lo pagó. Así que se lo voy a pagar yo. No entiendo. ¿Chocó y después se separaron? Sí, al tiempo se separaron. ¿Y quedó chocado el auto? Quedó el auto chocado y ella tiene que llevar a las nenas al jardín. Así que, bueno, la lleva igual. ¿Habrán separado por eso? ¿Por el choque? ¿Por el choque se separaron? No, fue por eso. No quería saber, capaz que era por eso. Yo me separaría por eso. Bueno, sí, yo también, te digo. Sofía, ¿qué dice?